Blackwood House presenta. Ok, Fer, escucha esto. I'd like to start off with a heartfelt apology. I'm sorry it took me so long to come out with new material, but I do have a pretty good excuse. I was dead. So technically, it wasn't my fault. If you want to blame somebody, you're going to have to blame God. Which we all know is not going to happen. People are always thanking God for the good stuff in their lives, but somehow they conveniently forget that it's the same God who does all the bad shit too. And he does a lot of bad shit. Fer, esto que acaban de escuchar es la voz, bueno, no es la voz, es la simulación de la voz de George Carlin. George Carlin es un comediante norteamericano que ya falleció en 2008. Y justo a finales del año pasado, un par de creativos utilizaron inteligencia artificial para recrear la voz de George Carlin y hacer este especial de stand-up comedy que publicaron en distintas redes sociales. Es como si George Carlin estuviera vivo, solo que en manera de homenaje hicieron este especial para revivir a George Carlin. Evidentemente todos los fans de este stand-up o este comediante se alegraron, fue increíble, fue algo fascinante para ellos, porque en la primera línea argumentaron ellos que todo había sido creado con inteligencia artificial, y entonces todo el mundo se sorprendió diciendo: oigan, estamos fuera, los comediantes estamos fuera, porque ahora mismo una IA puede hacer todo esto. Sin embargo, hace unas horas todo esto se puso mucho más interesante, porque terminó, los dos creadores dieron la cara para decir: oye, la verdad es que sí utilizamos IA para recrear toda la voz y el estilo, y todo lo que terminas escuchando en el audio es creado con IA, pero el guión, es decir, todo lo que sucede de los chistes, que al inicio me parece increíble cuando se presenta, es: oigan, me disculpo por no tener material nuevo, pero tengo una excusa bastante buena, estaba muerto. Esa mezcla satírica de lo que puede hacer la humanidad creativamente hablando, pero ahora sabemos que la dijo un ente artificial, es interesante, y evidentemente esto cambia la regla de la creación. ¿Por qué lo traje? ¿Por qué me reventó la mente? No porque sea la primera vez que vemos un trabajo en donde la IA está jugando junto con la creatividad humana, algo que tú y yo, Fer, llevamos ya casi 2 años saliendo al mundo a hablar de esta fusión de la creatividad artificial y la creatividad humana, sino que también está envuelta de un marco legal, ya que la familia de George Carlin, en específico sus hijos, después de saber que este material estaba en internet, se molestaron brutalmente y comenzaron ahora mismo una demanda por el patrimonio del difunto comediante, es decir, por mal uso de su imagen, por el uso de su voz, aunque no es la voz de él, pero es la recreación de su voz, y porque finalmente utilizaron la imagen y la están comercializando, aunque realmente no están ganando nada. Este par de comediantes que lo hizo solo estaba probando un punto de la creatividad artificial. Sin embargo, desató todo un tema interesante alrededor de la regulación legal, o hasta dónde son los alcances que va a tener estos nuevos materiales en temas de propiedad intelectual, o algo que tú y yo ya habíamos platicado, ¿no? De derechos humanos después de la muerte. Y esto evidentemente ya tocó a uno de las artes más viejas de la historia humana, la comedia, y evidentemente está haciendo esa transición hacia dónde podemos movernos con y sin el uso de herramientas tecnológicas. Creo que lo que está pasando con este tipo de casos es que, aunque ellos argumentan, me refiero a los creadores, que uno de ellos escribió completamente el guión, como que siento que esto empaña o anula tu carrera. O sea, es decir, imaginemos que este escritor, que se apellida Colgan. Chad, ¿no? Chad Colgan. Ajá, Colgan, como sea. Bueno, Chad. Que además es un podcaster conocido en Estados Unidos. Entonces, como que siento que en estos casos, al menos en estas primeras incursiones, como que mancha tu carrera profesional. O sea, como que siento que de cara al resto de personas que están en esa industria, ya no estás bien visto. O sea, como que es un poco tramposo, ¿sabes? Como que ya, aunque tú asegures que escribiste el guión,
al haber creado algo con inteligencia artificial, ya se pone en tela de juicio de, ah, pues si creaste la voz con IA, seguro hiciste el guión con IA, ¿sabes? O sea, ¿Tú lo pones en la mesa de, no es tu talento hablando, esto sí es un alto grado de IA? No, me refiero más bien a que, aunque tú sí hayas hecho el trabajo, ya nadie te cree porque usaste inteligencia artificial en parte del proceso. Y también lo que hemos dicho muchas veces sobre estas inteligencias artificiales que son entrenadas con información, que en este caso se llama Dudezi, que dicen que fue entrenada con horas y horas de... Miles de horas de sus especiales y no sé qué. Es como... Es que como ese proceso sigue siendo muy, o sea, muy no transparente, ¿no? O sea, yo podría decir eso, o sea, yo podría decir, ah, pues entrené una IA horas y horas y no es verdad. O sea, como que ya esto para mí es el inicio de no se sabe qué es verdad y qué es mentira. No se sabe si realmente le escribió el guión o si realmente lo escribió la IA y él solo lo perfeccionó. Ya no se sabe realmente. Claro. A eso me refiero. Pero este tipo de cosas son las que hacen que los bordes del entendimiento de lo que está pasando y lo que no se puede hacer o lo que sí se puede hacer realmente se discuta, ¿no? Sí, exacto. Es lo justo hacia donde iba, que por otro lado, pues está el tema legal que hemos dicho aquí muchas veces. O sea, no puedes tú tomar el trabajo de alguien y hacer algo y usarlo a tu favor, ¿no? Aunque en este caso no se está monetizando, pero ya lleva más de, no sé, 500,000 de vistas. Y si bien no han bajado el video, lo cual no sé por qué, porque en la demanda, pues una de las cosas que se solicitan es que se baje inmediatamente el material, ¿no? Es que muchos ya lo replicaron. Por ejemplo, yo ya lo repliqué. Bueno, no lo publiqué, no lo republiqué en internet, pero... Pero para, lo descargas. O sí, sea, hiciste un archivo. O sea, es que se hace una medusa, ¿no? A eso voy. O sea, como que esto va demasiado rápido y es demasiado complejo, como que termina empañando todo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que me lo mostraste, es la primera vez que lo veo. O sea, obvio sí me pareció chistoso. No tengo tanta experiencia quizás como una persona que es fan de, o que fue fan de George Carlin, pero, o sea, si tú no me dices, obviamente sí suena, o sea, suena como con la cadencia de una persona normal. Ahora, yo vi en los comentarios, lo poco que pude leer, porque son miles de comentarios que están ahí, que hay, como siempre, dos bandos, ¿no? La gente que está contenta como de, ay, wow, cómo lo extrañamos y lo echamos de menos. Y seguro que si hoy estuviera vivo ya hubiera hecho chistes de no sé qué y de no sé cuál. Y otras personas que no lo vieron bien, ¿no? Como de, incluso decían, si grazna como IA y suena como IA, es IA, es, ¿no? Yeah. Okay. Entonces, o sea, al final del día, esto va a seguir ocurriendo en el sentido de que va a seguir habiendo diferentes posturas ante la IA, pero también va a seguir ocurriendo que creativos, creadores quieran usar estas herramientas, y yo no estoy en contra de que las usen, pero es como en cualquier cosa, debemos tener muchísimo cuidado con qué tipo de información usamos y cómo cerciorarnos de que esa información no le pertenezca a alguien más. O sea, en este caso, si es un gran comediante, pues se entiende que tiene un legado. O sea, no es como que Pepito Pérez, ¿sabes? O sea, se entiende que todo este tipo de personas pues están protegidas en muchos aspectos, ya sea porque dejan un testamento o porque sus familias se hacen cargo de la marca como tal, que se convierte en su nombre. Entonces creo que también ahí, o sea, como que no sé si pecan de ingenuos las personas que hacen esto al decir, ay, no va a pasar nada. Y es como, pues, ¿cómo crees que no va a pasar nada? Si estas personas no sé si usar la palabra famosas, pero son lo suficientemente visibles como para generar ruido, ¿no? Que creo que al final del día lo hacen por eso, ¿no? Ajá. Para tomarlo. Pero, a ver, voy a defender el otro punto. Imagínate ahora en América Latina, no sé, revivir a Cantinflas. Ajá. Y hacer un stand-up comedy de los tiempos que estamos viviendo. Ese es un buen ejemplo, ¿no? A ver, tú, en tu sano juicio, así ahorita, ¿no te cuestionarías que hay alguien cuidando los derechos de autor de Cantinflas? Sí, claro, por supuesto. A eso me refiero. O sea, es, ok, ¿lo harías? Bajo tu propio riesgo, sabiendo que te van a meter una demanda. Es como solo por la anécdota, ¿no? Ajá. Es como... Pero es, de eso va el arte. O sea, al final del día, el arte no puede jugar en territorios cuadrados. El arte juega en exploraciones. Pero te atienes a las consecuencias. Sí, y no te haces el sorprendido como este par de personas de... Sí, ¡ay, no, cómo! No, no. ¿Cómo me demandaron? Fue muy ingenua la postura de ellos. Es como si hubieran dicho, sí, sí lo hicimos.
Sí lo hicimos así, y la verdad es que lo hicimos como un mero tema de honor, y si ustedes creen que violó alguna ley, nos disculpamos porque nosotros pretendíamos X objetivo. La verdad es que ahorita se vieron desarmados, como ingenuos, como no sabiendo nada, y es como, ay, come on, acabas de nacer. Si tienes un podcast, te dedicas a los medios, estás metido. Exacto. O sea, claro que lo sabes. Por eso voló mi cabeza, ¿no? Porque vamos a estar viendo todo este 2024 ya en el mainstream, este tipo de proyectos, y no solamente como lo advertimos hace 12 episodios de que este era uno de los riesgos de este año, o sea, el riesgo de este 2024. La desinformación provocada por inteligencia artificial. Que esto, aunque es una parte de entretenimiento y comedia, entra en esa parte, sí, de por desinformación. Supuesto. Porque ayer que estaba corriendo, cuando me enteré de este caso y lo fui reflexionando, cuando iba corriendo es real contra no real, pero en realidad ambas son realidad, o sea, existen en el plano de la realidad. El tema es quizá legal o no legal, o ético o no ético, ¿no? Es más bien eso, sí. O sea, porque pelear por la realidad siento que es en vale. Sí, pero en vale, o sea, este especial que ya fue grabado es real. O sea, ajá, porque existe. Existe, ¿no? Está en nuestro plano, lo puedes poner play. Es real, está ahí. El tema es, ¿eso es verdadero o falso? No, ¿ético, y no más, ético? Yo más que verdadero o falso, porque creo que eso también es caer en una dicotomía sin fin. Es más bien, ¿esto es ético o no es ético? ¿Es legal o no es legal? Creo que es la línea de lo ético y lo más importante. Y sabemos que no es legal usar los derechos de propiedad de otra persona. O sea, eso aquí y en todo el mundo. Estoy de acuerdo. Entonces creo que sí revienta mi mente, abre conversación. Y ojo, está pasando en el mainstream de la comedia norteamericana. Y así van a comenzar a suceder en todos lados. Ya lo vimos con los Beatles desde el punto de vista legal, pero también ya vimos cómo sale música de reggaetón. No, y lo estamos viendo ya no solo en eso. Aquí en México, y para no irnos solo a casos que están ocurriendo en Estados Unidos, en México, en YouTube, la semana pasada la Secretaría de Hacienda y la Secretaría que se encarga del tema de las inversiones en México o que las regula, tuvieron que sacar un anuncio oficial en sus cuentas oficiales de redes sociales diciendo que había muchos videos hablando, uno, por un lado, que puedes invertir en Pemex, cosa que evidentemente no es cierto. Otros videos invitando a hacer inversiones en donde salía, por ejemplo, Carlos Slim. Carlos Slim, que tú y yo los vimos en Claudia Sheinbaum, o personajes que están ahorita activos, sobre todo por el tema político y de las elecciones, que supuestamente decían o favorecían que la gente se suscribiera a estas páginas, claro, que por supuesto son apócrifas y son falsas. Entonces, creo que no hay que ir solo a casos de Estados Unidos. Aquí en México ya estamos teniendo estas consecuencias donde los organismos gubernamentales pues están teniendo que sacar y decir, oiga, no es cierto que nosotros estamos avalando, amparando estas tipo de inversión o estas cosas, ¿no? Igual quienes salen ahí pues ya están tomando cartas en el asunto en la parte legal, pero mientras que eso se avanza o alguien hace algo o llega la justicia y pone orden o hay regulación, pues mientras tanto pues esto está ocurriendo, ¿no? Y muchas personas están siendo víctimas pues de estos delitos porque van en contra de lo legal. Ve qué tan profundo es el agujero o el hoyo del agujero en este tema. Por eso lo pusimos al inicio de Creative Talks. En esta edición de Creative Talks Podcast, vimos la serie Bronca en Netflix. Nos dejamos ir al universo de Yorgos Lanthimos y su Poor Things y tenemos nuestras conclusiones creativas. En tendencia, este 2024 la generación Z rebasará a la generación X en el campo laboral. ¿Cuáles son sus implicaciones? Y para los suscriptores de Patreon, tenemos una técnica creativa inspirada en el libro de Robert Poynton, Pausa, en el que podrás escanear y entender tu día a día y hacerlo totalmente eficiente para tu trabajo. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Fer, ayer por la noche tuvimos nuestra sesión con los miembros de la Black Creative Intelligence. Como saben, una vez al mes y casi siempre el último día de cada mes nos conectamos para mostrarles cosas y platicar de creatividad e innovación a todos los que son parte de la BCI. Y mostramos un poco de lo que viene, pero había una tabla en
específico, producto de un reporte de una compañía que lo publica, que se llama Red, pero en realidad viene de Glassdoor. Tú te diste cuenta que es un análisis que ellos hacen del estado actual de la población en Estados Unidos, en donde muestra un tema fascinante. Este 2024 va a ser la primera vez en toda esta línea del tiempo que la generación Z alcanza y rebasa a los miembros de la generación Boomer en el campo de trabajo. Y esto provocó muchísima revolución en la conversación, Fer, porque por primera vez vamos a tener tres generaciones reinantes: la millennial, con la población más numerosa, luego la generación X, que ya entró en una meseta y va a comenzar a bajar, y ahora la generación Z, que viene creciendo y tiene una escalada, no puedo decir que está exponencial, pero viene una escalada clara, y sin duda en 3 o 4 años va a estar alcanzando al menos a la generación X en esa masividad. Significa, Fer, que en los siguientes 5 o 6 años vamos a ver estas generaciones luchar por el poder y evidentemente un cambio cultural que puede transformar la estructura de las compañías. O al menos eso es lo que promete esta estadística. Fer, ¿qué viste tú de las reacciones que ayer se provocaron en la BCI? A ver, nada más que quisiera hacer una aclaración. No es la primera vez que hay tres generaciones conviviendo. No, más bien, es la primera vez, eso sí, que hay 5 generaciones pues en como no al mismo tiempo, pero como conviviendo ya en esta transición. Es más bien es el dato. 5 generaciones que son la generación silenciosa, que quienes no sepan son los que preceden a los baby boomers. Luego los baby boomers, la generación X, la generación millennial y la generación Z. O sea, son 5 generaciones que están en esta transición. Ese es el dato, como el fact de cosas que no habían pasado antes, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, este dato de la estadística, o sea, yo cuando hablo de generación Z, todavía lo sigo viendo como, ah, viene, son los chavitos, ¿no? Todavía no están en el campo de trabajo, pero de repente en esta estadística te das cuenta que ya están ahí. Exacto. Y que ya son más grandes que la generación boomer, y eso es interesante en esa transición. O sea, creo que tú en todo este año has hablado de un concepto que se llama liminal, que es un movimiento transicional hacia un nuevo estado. Entonces, que estos movimientos liminales de transición, de lo que va a provocar una nueva forma de entender el trabajo. O sea, esa generación Z viene con nuevos valores que se van a ver en la cultura corporativa o de trabajo de las compañías. Y que creo que eso es uno de los aspectos que se habló, pero a ver, vamos por partes. Primero, el dato es que en millones de personas la fuerza de trabajo que pertenece a la generación baby boomers ya va a ser menos que la fuerza de trabajo en cantidad que representa la generación Z. Es correcto, ¿no? Ese es el dato puntual. ¿Y esto qué consecuencias podría tener? Bueno, pues si comenzamos como a especular, pues primero está que hay un montón de connotaciones y sesgos que tenemos entre las generaciones. Es decir, tú ahorita acabas de mencionar uno, que es esta generación tiene nuevos valores, ¿no? Pues podría ser una aseveración real, pero al mismo tiempo hay un grupo de personas que pertenecen a la generación Z que seguramente no tienen otros valores, ¿no? Que eso es muy interesante y eso es la parte importante que a mí me gustaría analizar. Entiendo por valores que la generación baby boomer creció con esta ley de el esfuerzo, de estudia, de prepárate, haz una carrera y eso te va a asegurar posiblemente tu futuro, ¿no? Esos valores es verdad que son totalmente distintos. Esa fue la promesa de ese mundo con el cual ellos crecieron. Claro, a cómo está creciendo ahorita la generación Z, ¿no? Sí. En un ambiente que pareciera, y digo pareciera porque como que parece que cada generación lo sentimos así, pareciera que ya este sí es el fin del mundo, ¿no? Las cosas están incendiando en todos aspectos, literales y figurativos. Entonces, esos valores, por supuesto, que demandan otro tipo de personas, en donde hay estas ideas en que la generación Z lo que quiere es trabajar poco y ganar mucho o tener rápido una carrera, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza la verdadera discusión, porque desde mi perspectiva, más que ponernos a criticar a una generación a otra, lo que sí es importante resaltar es que sí, las nuevas generaciones están mucho más preocupadas y ocupadas y sobre todo provocadoras en las cosas de lo que significa el trabajo. Es decir, a ver, ¿por qué voy a estar aquí tantas horas al día? Sí. ¿Por qué voy a venir a la oficina? Equilibrio vida-trabajo, desplazamiento,
comodidad contra performance, ¿no? Ese tipo de valores. Derechos laborales, ¿no? Horas de trabajo. Exacto. Y por supuesto que eso contrapone, porque si tienes a una persona que piensa que el esfuerzo es la máxima del trabajo y que tienes que darlo todo y sacrificar tu vida en pos del trabajo, versus alguien que dice, hay mil cosas mejores que el trabajo y solo trabajo porque necesito dinero, pero si por mí fuera no trabajaría, pues son dos pensamientos totalmente diferentes. Ahora, puntos que se tocaron en la charla que me parece valiosísimo rescatar. Primero que nada es que esta generación tampoco es que se quiera ir ya pronto, ¿eh? Si bien ya está llegando a sus edades de retiro, y por lo que entendemos retiro, 60 años, 65 años, ya se tendría que estar... Todos los baby boomers no van a abandonar su puesto. Pero al parecer no lo quieren abandonar. O sea, y compartíamos vivencias reales, ¿no? O sea, esto ya no eran meramente estadísticas, sino cosas que miembros de la comunidad han vivido, entre ellas cosas que yo también compartía con ellos, donde desde mi expertise profesional lo que yo estoy viendo es que esta generación no se quiere ir nada más así de fácil, porque uno representa, y ahí sí podríamos especular, y se especuló en la comunidad, uno es porque quizás estas personas no conciben la vida sin trabajo a tal grado que no saben qué hacer en su casa y está como, pues yo ya no me sustituyó o llenó tanto mi vida el trabajo que si me quitas esa ecuación me quitas el 90% de mi día, sí, y ya no sé qué hacer. Son el trabajo, ¿no? Ajá. O sea, yo soy lo que el trabajo hace de mí. Exacto. Entonces, yo soy mi trabajo, ¿no? Que yo pensaba, por ejemplo, eso, porque tenía un contexto rodeado de boomers y me la creí en un momento a mis 20, mediados de los 30, donde dije, es que yo soy mi trabajo. Claro. Imagínate ellos que culturalmente están arraigados. Ahora, y que llevan tantos años ahí haciéndolo y creen en eso. Y luego además estas extensiones de vida que ha provocado la ciencia. Lo platicábamos justo en el episodio anterior. Una de las filosofías es esta extensión de vida que está ocurriendo vía genética, vía medicinas. Claro, porque se entiende que estas personas... la mayoría, no voy a decir que todos, pero tienen puestos directivos, son miembros de consejo, ¿no? O sea, ya están en una edad donde accedieron al poder en esas escalas. Entonces también pues tienen obviamente otros privilegios que el resto de colaboradores en una organización. Como privilegios me refiero a seguros de gastos médicos, otro tipo de prestaciones, otro tipo de beneficios que les permiten cuidar de su salud. Aunque no en todos los casos, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, a los hombres más ricos de México, algunos de ellos padecer obesidad. O sea, no, lo que quiero decir es que no necesariamente está relacionado el que tengas un buen poder adquisitivo con es igual a cuidar tu salud, ¿no? Sí, no hay relación. No hay correlación. Pero sí que eso significa que si tú quisieras, podrías pues alargar tu vida en el sentido de acceder a una mejor alimentación, acceder a suplementos alimenticios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, también está eso, ¿no? Por otro lado, que se juega que cada vez vamos a vivir más. Entonces, estas curvas de transición o estos picos de transición, más bien, los vamos a ver más y más frecuentemente porque, pues, el tiempo de vida, bien o mal, y digo para bien o para mal, se está alargando, ¿no? La esperanza de vida. Ahora, otro tema que juega y que también mencionábamos en la comunidad, además de esto, es el, a ver, estas personas no quieren soltar el poder. Segundo, quienes ya se ven obligados por temas de salud, por lo que sea, a soltar el poder, no hay un plan de sucesión. Que eso también es muy importante, porque tú como director, pues no te puedes ir porque resulta que ya que nadie sabe qué hacer sin ti. O si eres gerente general de un área, pues incluso la misma empresa prefiere seguirte teniendo que capacitar a alguien nuevo que al que no confían, porque esa es otra de las variables. Hay un nivel muy alto de desconfianza de los adultos mayores hacia las nuevas generaciones. Es cierto, ¿no? Entonces es como, no confío, estos morros todavía son muy juniors o todavía no tienen esta, desde su perspectiva, claro está, capacidad y experiencia de poder tomar el mando. Entonces no hay un plan de sucesión y pues mejor te mantenemos aquí, o en el mejor de los casos, que era otra de las cosas que hablábamos, igual te retiro, o sea, formalmente de la empresa te retiro, pero te contrato como un proveedor, ¿no? Exacto. Que sigue siendo lo mismo. Sí, y que además esas personas que no se quieren ir
Piensan que el mundo es idéntico como hace 60 años. También, o sea, como que para ellos estaban tan clavados en el trabajo que no se dieron cuenta que el mundo pasó. Sí, exacto. Ellos siguen tomando decisiones del mundo de los 70. Eso explica muchos de los presidentes que están en el mundo y que ahora mismo están validándose, ¿no? Y cómo la gente prefiere esa estabilidad de un mundo conocido, aunque el mundo ya no sea ese, y no lo quieren soltar. Y eso va a ser un conflicto cultural bastante duro, bastante fuerte para esa convulsión que viene de las generaciones interactuando entre ellas. Fer, también hay un tema interesante que veo de toda esta dinámica de cambio de nuevas generaciones y que tiene que ver evidentemente con la cultura, pero también con la movilidad, que tiene que ver con movilidad generacional. Mira, en un artículo de Atlantic, si no me equivoco, el año pasado, hablaban que en los siguientes 3 o 4 años íbamos a ver a la primera generación global en datos que no había generado riqueza, sino que iba a heredar riqueza. Uh-huh. Es decir, todas estas generaciones silenciosas que son abuelos, ya están muriendo y que son los dueños de estos grandes economías tierras, globales, ¿no? Sí. Y que iban a ser heredadas a sus hijos y a los hijos de los hijos, y que era la primera transferencia económica en ese nivel de economía. O sea, la humanidad nunca había estado en ese nivel de matemáticas transfiriéndose de una generación a otra. Más de matemáticas te refieres a cantidad de dinero. Cantidad de dinero. ¿No? Matemáticamente uh-huh. nunca habíamos cuantificado esa fortuna en transición, lo cual significa que va a haber nuevas personas ricas en el mundo, pero de la misma familia en generaciones más nuevas. Claro. Y eso puede un poco ayudar a romper esos viejos paradigmas culturales para explorar a los nuevos. Sin embargo, no está garantizado, porque la pregunta es, ¿a quién se va esa riqueza? ¿A los hijos de los hijos o a los hijos directos, que en este caso son la generación X, que también ya está en franca retirada en la siguiente década? Entonces, ese tema, Fer, no está en las tendencias, en los reportes que vimos, ni en el Foro Económico Mundial, ni lo que estaba pensando la Unión Europea. No está. Sin embargo, es algo que venimos advirtiendo, este choque generacional, desde reportes pasados, y ahora se hace evidente en este 2024. Sí, la crisis demográfica, que en este caso particularmente en la fuerza laboral representa, es un tema, porque por otro lado, además de lo que mencionaste de las herencias, está ya hablando de la generación Z en el otro extremo, que es quien ahorita está rebasando a la generación boomer. Pues también es que no hay mucha gente formada para esos puestos, ¿eh? Es correcto. Y eso es otra de las cosas que hablábamos. O sea, es decir, nadie quiere asumir tal responsabilidad porque saben que el precio es muy caro al pagarlo, ¿no? Me refiero al precio de vida, las horas que vas a dejar de estar con tu familia, las horas que vas a poder no viajar o no ir a conciertos o lo que sea que quieras hacer, pues sabes que no lo vas a poder hacer porque el trabajo de esos niveles de posiciones demanda tal cantidad de tiempo que no te queda tiempo para vivir. Sí, dejaron de ser un time consuming para un life consuming. Entonces la gente no quiere pagar eso. La gente no quiere pagar eso, la gente no le estimula como antes de, ay, estoy trabajando para que me den el puesto de director. Ya no hay tantas personas anhelando o aspirando a esas posiciones. Y los CEOs que ahora están, sí aspiran a esa libertad, pero tienen miedo de perder esa solidez económica que garantiza un puesto de esos. Claro, entonces ahí hay como estas paradojas donde pues quiero tener más vida, pero al mismo tiempo quiero tener más dinero, ¿no? Y pareciera que el terreno laboral no te permite tener ambas, ¿no? Ahora, también por otro lado, y esto está totalmente relacionado con la educación, es que sí hay una brecha en términos de talento, porque las personas no están saliendo lo suficientemente preparadas para el mundo, ¿no? Que hablamos un poco de ello todos estos años, de lo que está pasando, y hablo sí en su generalidad, o sea, esto sí se puede generalizar, que el nivel de educación o los temas de educación que tienen hoy las escuelas formales en el mundo no están preparando para el futuro que estamos enfrentando. Están entrenando para el presente o pasado, en el peor de los casos. Y eso habla de una ruptura respecto a la realidad laboral allá afuera y los retos que tenemos como mundo real y lo que las escuelas están hoy enseñando, y no está generando talento. Ahora, en el medio de toda esta situación, porque estamos hablando de los dos extremos, ¿no? Los baby boomers y la generación Z. Pero en medio están la generación X y la generación millennial.
que están también en esta dicotomía, en donde entran otras cosas como la flexibilidad laboral, los pagos justos o injustos, o sea, toda la parte de qué significa el trabajo, pero no solamente para la vida, sino la remuneración que eso representa. Y todos estos valores de igualdad, de inclusión, de diversidad o del llamado DEI que se están intentando implementar, que pareciera que eso es lo que las generaciones querían, pero ahora todo esto se ha vuelto más bien como un greenwashing, pero aplicado a esto, ¿no? Sí. En donde muchas empresas, hoy acabo en LinkedIn de leer empresas que están diciendo, no, que el 8 de marzo, y o sea, ya sabemos que empieza como el pinkwashing, y de repente despiden injustificadamente a una mujer porque se embaraza, ¿no? Entonces, como que dices, estos discursos que entran en conflicto con tal de cumplir una agenda, pero que en la realidad o en la práctica no se implementan en la cultura organizacional, pues obviamente también provocan una fractura, una ruptura de confianza. Insisto, es una confianza intergeneracional en donde se tiran unos a otros, ¿no? No hay una integración y una valorización de las habilidades y fortalezas que cada generación puede aportar al sistema. Que eso al final fue un poco la conclusión que tuvimos el día de ayer. De a ver, ¿cómo rompemos esto? En primer lugar, o sea, yo entiendo que hablamos de generaciones para entender y conectarnos en los años que nacen. Pero al final del día, no es unos contra otros, jóvenes contra viejitos, o sea, creo que no debemos caer en eso, sí. Sino más bien entender, a ver, ¿qué de bueno han aportado los baby boomers? O sea, creo que hay valores muy buenos como, ok, el trabajo bien hecho, la disciplina, está bueno. Creo que eso serían cosas que podríamos aprender e implementarlas de otra manera, porque evidentemente el mundo, como tú ya bien lo mencionas, ya cambió. Pero también creo que está esta ingenuidad que siempre tuvimos todas las nuevas generaciones, ¿no? Donde crees que las cosas pueden cambiar, tienes energía, tienes voluntad, tienes, ¿no? Ímpetu, que eso es algo que podemos tomar de las nuevas generaciones. Después de Fer, honestamente, esto es un tema de sensibilidad hacia ti, es una pregunta de sensibilidad. Después de todos estos años, que ya puedo presumir que has estado 2 décadas en activo colaborando con compañías, de colaborar con todos los niveles, desde los operativos hasta los directivos, todos, en todos los niveles. Yo tengo una sensación, y voy a entender un poco cuál es tu opinión, de que no importa la generación que seas, ahora mismo hay un tema de, híjole, no hay un mapa. O sea, no están entendiendo las fuerzas y las divergencias que está ocurriendo en el mundo. Y tanto el niño que está entrando como el abuelo que está dirigiendo, no les queda claro qué sigue en los siguientes años. Y hay este, bueno, pues como no sé qué sigue, hago lo que sí sé que hago. Y por ejemplo, una de las fuerzas de disrupción, además de una nueva economía que están haciendo y de nuevo un nuevo orden tecnológico, evidentemente ese nuevo orden tecnológico está metiéndonos herramientas como la IA, en donde está todavía más fracturando esa relación generacional de valor que había entre experiencia y juventud, entre madurez y exploración, y esas fuerzas de innovación que tú y yo hemos hablado todo el tiempo de exploración y explotación. Hoy pareciera que están navegando en el mar sin brújula, se les rompió el radar y lo único que están haciendo es hacer que no se hunda el barco, ¿no? Pero eso no te lleva a nada, o sea, puede que estés dando círculos. ¿Cuál es tu sensación de esto que estamos viviendo liminalmente? Creo que hay dos claves muy importantes. La primera tiene que ver con la comunicación. O sea, sí veo una brecha de comunicación, podría evidentemente agudizarse por temas de la pandemia. Pero creo que antes de la pandemia ya estábamos viendo esta crisis, ya veíamos esta falta de comunicación, donde no hay espacios en donde realmente se conversen y se intentan resolver estos puntos. Solo estamos asumiendo. Yo lo único que veo es gente asumiendo cosas. Asumiendo. La generación más adulta asumiendo que la generación más joven es tonta, es inepta, es estúpida, y lo digo con palabras que he escuchado mencionar. Es caprichosa, es frágil. Y por otro lado, la generación más joven diciendo que los adultos ya están viejos, ya siente este señor, ¿no? O sea, yo veo que hay una crisis de comunicación donde no se generan los espacios y no se dialoga realmente en pos de resolver estas temáticas. Primero es eso. Y la segunda
lo que ya hemos mencionado muchas veces, la falta de previsión. O sea, esto nada más nos vuelve a meter el dedo en la llaga en que no nos estamos anticipando nada, solo estamos reaccionando a las cosas. No, porque si hubiera realmente un plan de anticipación, tú ya hubieses vislumbrado que estas estos cambios curvas iban a venir, ¿no? O sea, ahora estamos anticipando lo que viene en 5 años. O sea, esto que estamos hablando es la antesala de esto. Sí, o sea, hay cosas que por estadística sí se pueden entender previamente, ¿no? Como esto. O sea, esto es un tema poblacional, o sea, son números. Esto sí se puede cuantificar numéricamente, no es subjetivo, es muy objetivo. Entonces, creo que esa es otra cosa, en donde ahora, nuevamente, por un tema que sí se pudo prever, nos estamos haciendo los sorprendidos de, ¿pero cómo? ¿Cómo que hay 5 generaciones? ¿Pero cómo? Y es, pues sí, porque esto iba a pasar, porque no ves los movimientos demográficos, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas, la comunicación y la falta de previsión, pues evidentemente juegan en contra. ¿Y cómo se resuelve? Pues yo creo que el primer punto es hablar, pero realmente, porque no es estas conversaciones de hagamos un team building y juguemos con Legos y sentamos que el Lego ya resolvió las situaciones. Ok, no. Yo entiendo que las herramientas lúdicas funcionan muy bien para poder, desde otra perspectiva, exhibir puntos, pero de nada sirve si solo juegas y no lo llevas a la acción y no resuelves. Porque y no es un tema cultural. Conversaciones difíciles. Claro, es un tema cultural de la negación, de hacer de cuenta que todo está bien, que no pasa nada, solo quejarnos en el pasillo, pero no hablarlo abiertamente. Ahora, también entiendo por qué no se habla abiertamente, porque hay esta cultura castigadora. O sea, si tú hablas, cuestionas, preguntas, te despiden, ¿no? Ayer en la sesión, Mónica estaba un poco frustrada. Mónica es una de las asistentes a la BCI. Hay dos Mónicas, las dos son igual de brillantes. Pero había una interesada en este cambio corporativo y la segunda interesada en la práctica para poder hablarse entre generaciones. Y yo ponía algo muy duro, que lo voy a decir ahora en el micrófono. Después de toda la práctica que he visto allá afuera, y ojo, estos últimos 4 años hemos estado muy cerca de los departamentos, que voy a poner entre comillas, de recursos humanos. Yo soy alguien totalmente en contra de la definición recursos humanos, porque pareciera que es como un recurso como, no sé, el agua, la tierra, cemento, ¿no? Es como un recurso reemplazable. El humano es algo mucho más allá que un recurso, es un talento. Es algo que no ha cambiado en la cultura. Y le decía, mira, yo creo que no va a cambiar. Yo creo que inclusive con la llegada de la IA y todo lo que vimos en este mes, Fer, que acaba de concluir, todo enero fueron noticia día tras día de las compañías tecnológicas, no importando su tamaño, despidiendo masivamente personas. Y cuando analizabas el fondo, tenía que ver con optimización. La palabra es optimización lo que están haciendo en el eficiencia, fondo. Sí. Pura eficiencia, porque en las finanzas, correr a esos 1,000, 10,000, 100,000 personas para meter un protocolo o un algoritmo artificial desempeñando con IA ese mismo trabajo, esa fue la razón. Están invirtiendo por primera vez masivamente en ese cambio radical que viene. O sea, la sustitución laboral de prácticas automatizables va a ocurrir. No se van a tocar el corazón detrás. Eso significaba, ahorita te doy el micrófono de vuelta, que siendo fríos, cuando analizas cómo se construyó la economía en la cual estamos parados, nuestra economía es una fábrica. Todo vino desde la optimización de la era industrial, cuando vimos los modelos industriales y vino Ford a mostrarnos cómo funcionaba una cadena de producción masiva. Y de ahí a hoy no ha cambiado el modelo. De hecho, hoy es el mejor momento de ese modelo. Es decir, tú al momento de diseñar una compañía, y eso te puedo así decir tajantemente, el 99.9% de las compañías allá afuera fueron diseñadas con un modelo de fábrica en el proceso industrial. Lo que hace el algoritmo, lo que le hace la IA, es llevarlo al punto de optimización más fuerte de su historia. Es decir, ese modelo no va a terminar. Ese modelo apenas está empezando a mostrarnos su máximo grado de eficiencia. Y ese grado de eficiencia lo provoca un algoritmo automatizando, ejecutando cosas o funciones que un humano antes hacía, cuando eso se puede hacer con un algoritmo. O sea, ¿qué porcentaje del trabajo de afuera crees que se haga algorítmico? Enorme. No quiero decir un número, no lo tengo, pero sí puedo decir que es más del 50% allá afuera, porque los datos sobre la previsión de lo que puede ser la fuerza laboral automatizada oscilan entre 40 y 60%. Es decir,
De cada 6 humanos que hoy conoces, perdón, de cada 10 humanos que hoy conoces, 6 se van a perder y lo va a reemplazar un algoritmo. En esa transición, ¿qué nos queda por hacer? Rescatar el talento humano. Y yo le decía, donde hay que poner toda la fuerza en esa transición, no solamente en términos generacionales, como fue la primera carta que hoy analizamos, sino ahora en el día a día, va a ser realmente reconvertir toda esa fuerza laboral que va a ser desechada, reconvertirla en una actividad humana de valor para la sociedad. Que ese es el punto que yo quería cuestionar, porque mucha gente, sobre todo los tecnooptimistas, dicen, claro, pero no te preocupes porque se van a crear la misma cantidad de trabajos. Ok, ¿quién los va a crear? ¿Quién los está creando? Porque en este momento nadie se está preocupando por eso. Ninguna de las compañías que está despidiendo a estas personas se está preocupando por ellas. ¿Qué van a hacer? No capacitarlas en ninguna otra cosa. Es simplemente te corrimos y adiós. Ya no sé más de ti, no soy más responsable de ti. Y ese es el problema, que todo el mundo está esperanzado de ¡ay, pero va a haber nuevos trabajos! Siempre los hay. Es una y esa es una falacia, sí. Porque... una cosa, y esto me recuerda al libro de Trabajos de Mierda, que así se llama, donde, claro, si se van a crear más trabajos de mierda, pues ya quiero saber quiénes los van a querer trabajar. Los robots. Porque no se trata de dar trabajos de mierda y que la gente siga teniendo una calidad de vida pésima y nada más curarnos en salud y decir, bueno, pero hay nuevos trabajos. Sí, claro. Pero ¿de qué calidad son esos trabajos? Hace 100 años, Fer, cuando analizas los viejos libros de cómo se generó esta segunda revolución industrial, cuando llegó la locomotora y realmente las máquinas que luego provocaron Ford, ¿no? La industria Ford. La idea de todos estos tecnólogos industrializados en ese momento era de, pero es que esto va a generar trabajos y los humanos reemplazados en las fábricas ahora van a tener mucho más tiempo para vivir su vida. La economía va a crecer. No pasó. 100 años después, no pasó, ¿no? Entonces, exacto. Por eso a mí me preocupan estas promesas ilusorias y no estas promesas falsas. Porque es como, a ver, si analizamos la historia, no pasó y era la misma promesa y no pasó y la gente ni tiene mejores trabajos ni tiene mejores oportunidades y muchos van a decir, sí, pero ya no se muere de tifoidea. Sí, ya, ok, me queda claro, esa parte la superamos, pero eso no tiene... ¿Y quién sabe por qué está empezando a repuntar nuevamente las enfermedades? Entonces, creo que el punto no es solo decir, pero va a generar nuevos trabajos. ¿Quién los va a generar? Sí. Esa es la pregunta. Las compañías tecnológicas no. Ellos no. Y justo la solución, porque recuerda, yo ya no quiero quedarme en el pesimismo de la noticia. O sea, una cosa es la realidad de lo que va a ocurrir, los datos, lo que nos están diciendo, y cómo creativamente podemos entender el cambio. ¿Dónde está la apuesta? ¿Dónde está el hueco hoy que hace 100 años no se llenó? Es en la reconversión de talento humano. Es correcto. Y es ahí donde está la máxima oportunidad. Esa reconversión está por escribir, ¿eh? O sea, ahorita no es como, sí, John, pero dame el top 5 de reconversiones. No hay, nos toca explorarlas. Queda muy claro que en el top 5 hay 4 cosas claras que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, entre comillas, pongo como créele o no, pero es una de las pequeñas luces a recorrer. Habla sobre estos talentos creativos, resolución de problemas complejos, la autoactualización, educación, etcétera. Habilidades que hoy no están en la sociedad. Por eso es que hacemos este podcast Creative Talks, porque seguimos explorando cuáles son esas reconversiones y tenemos hipótesis y vamos a compartirlas en un libro que estamos escribiendo ahora mismo. Pero esa transición, esa liminalidad de esta complejidad que vamos a estar viviendo, se resuelve a través de la máxima creatividad humana resolviendo los máximos problemas prioritarios para la humanidad. Pero nos toca escribirlos. Y eso es lo rico de esta generación. Nos toca explorar y ofrecer respuestas a preguntas interesantes y replantear nuevas preguntas duras como esta. Y si tenemos colaboradores, pues nos toca conversar con ellos. O sea, también creo que es importante no dar por sentado, aunque seas una empresa de 3 personas, de 5, de 10, pensar, pues somos chiquitos, esos problemas a nosotros no nos van a pasar. Pues sí te van a, podrían pasarte porque al final del día estás tratando con personas. Entonces creo que también no es pensar que esto solamente aplica o deberían responsabilizarse de las grandes empresas, que sí, por supuesto, pero también creo que las pequeñas empresas, sobre todo porque somos quienes en muchos sentidos sostenemos la economía, pues poder como decir qué prácticas puedo implementar. O sea, para empezar, yo creo que una de las cosas que aplicaría es habla con las personas con las que hoy colaboras. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les abruma? ¿En qué les gustaría perfeccionarse o ampliar su talento?
talento, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que sí podríamos hacer quienes tenemos una empresa. Y por otro lado, pues si no tienes una empresa y solo eres tú, pues y estás de solopreneur, bueno, a ti mismo, es tú qué rol estás jugando ahora, ¿no? En qué habilidades estás desarrollando, qué cosas nuevas te estás aprendiendo, en qué campos de estudio te estás profundizando más, etcétera. O sea, creo que también es un tema, como tú bien mencionas, no de quedarse estáticos y pasmados de, ah, pues esto va a pasar, sino más bien de decir, ok, ¿qué puedo yo hoy tomar? ¿En dónde están las áreas de reconversión? Y lo platicábamos, ¿no? Para poner un ejemplo, hoy vemos un montón de falta de mano de obra para los próximos autos eléctricos que ya están llegando en cantidades masivas, en este caso, en este país que es México, provenientes de China, y tú vas a un taller mecánico y en este momento en cualquier taller mecánico que vayas no manejan un auto, no manejan ni el conocimiento de cómo ensamblar y desamblar un auto eléctrico, qué fallas posibles va a tener, dónde las piezas, etcétera. O sea, creo que ahí comienza, por ejemplo, a ver una reconversión. Y estoy hablando obviamente desde la parte productiva o quien hoy trabaja en una maquila, en la parte operativa, porque claro, ojo, no esto no va a aplicar solamente a la parte de las oficinas y quien tiene un trabajo de cuello blanco, sino también va a aplicar, y tristemente mucho más agudo, a las personas que están en la parte operativa, porque recordemos que como ahí nace la industrialización, ahí es donde se perfecciona, ¿no? Fer, y quiero colocar aquí una idea, perdón por no recordar los nombres, pero es una roca enorme que está en el mar, muy cercano a la tierra, que dependiendo el momento de un momento del día, el mar llega y rodea por completo esa roca. Encima de esa roca construyeron toda una mini ciudad, un castillo, una vieja población del siglo XV. Y en determinados momentos el mar se hace para atrás y puedes acceder caminando nuevamente, pisando la arena fresca. Ese lugar que ha visto siglos de humanidad pasar y que sigue de pie y que sigue viva como nunca, ha visto tres cosas que nunca la humanidad deja de hacer. La primera es alimentarnos, y es cierto, o sea, es dependiendo de las olas tecnológicas que ha vivido la humanidad, siempre terminamos alimentándonos. La segunda es vistiéndonos. Sí, la industria del calzado, la industria de la ropa es una de las que siguen, que permanecen. Y la tercera, la industria del entretenimiento, que en este caso era reflejado por bebidas, que siempre ha permanecido. Y lo que hay más en ese bar, digo, en ese lugar, son bares. Esas fotos de es que la humanidad ha sido la misma siempre, solo que con juguetes distintos, es una constante de conclusión que hoy tengo acá. Los juguetes distintos son las herramientas tecnológicas que han definido a cada generación, pero en el fondo somos la misma humanidad. Por lo tanto, una reconversión, Fer, sería convertirnos en un Boy Scout. O sea, yo no sé hoy cómo prender una fogata si se acaba el gas, ¿no? El día de hoy no sé cómo sobrevivir si me avientan en el bosque. No sé entender la correlación de los ciclos solo porque veo cómo funciona el agua o una flor, o ver el cielo y saber dónde es el norte. O sea, hay habilidades que ya hemos cedido a las herramientas tecnológicas que hoy necesitamos probablemente reconvertirnos a estos temas básicos que la humanidad siempre ha manejado. O no vamos lejos, creo que también toda la cultura de reparación, ¿no? Es decir, yo veo cada vez menos y al mismo tiempo cada vez más solicitados, por ejemplo, un taller de reparación de calzado, ¿no? 100%. Antes veías muchísimos y ahora cada vez menos, pero también veo cada vez más gente diciendo, oigan, ¿dónde hay un taller, no? O sea, creo que este resurgimiento de... Porque además la economía no está dando como para que te des el lujo de, ah, ya no me sirvió, lo voy a tirar, sino ahora como que sí te estás cuestionando de, híjole, si le doy una surcida, una boleada, una pintada, aguanta más, ¿no? La cultura R, ¿no? Reuso, reparación, reciclado, o sea, todos estos pensamientos detrás de la filosofía que envuelve la circularidad de los modelos, que me encanta como Mónica nos dice, no es circular. Es espiral. Es espiral, me encanta, es real. Eso está, o sea, está empezando a permear, porque antes era mal visto. Es como, ay, estás usando algo usado, ¿no? Es como bullshit. O sea, ahora mismo la economía está dando saltos de conciencia hacia ese lado, y creo que por ahí hay un punto de exploración. Sí, o sea, hay algunos, como tú mencionabas, unas luces trazadas en el camino que hay que explorar y hay que aventurarnos a recorrerlas, porque de otra manera, entonces, al no hacer nada, estamos cediendo
que otros tomen decisiones por nosotros. Sin duda. Este tema me parece brutal. Es una tendencia que ahí está. Y esta discusión de manera apasionada y encendida se hizo en la BCI y queríamos platicar con ustedes en esta edición de Creative Talks. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. En Creative Talks Podcast. Fer, antes de hablar en esta sección de media, antes de hablar de Bronca o de Poor Things, quiero decir un contenido autodirigido. En la semana tuve la oportunidad de ir a la cabina de Podbox y grabar un episodio para Geniales con Ray López. Si tú lo puedes escuchar en Spotify o YouTube, por favor ve a hacerlo, ve, corre, porque quedó increíble. La conversación con Ray fue introspectiva, hablamos de creatividad, de industria, de futuro. Fue exquisita, realmente es una de las grandes entrevistas que más he disfrutado en todos los tiempos que nos han entrevistado. Wow, es un gran, gran podcast. Así que ve a buscarlo, Geniales. El episodio, si no me equivoco, número 29 y con Ray López. Es fantástico. Fer, y caímos nuevamente en la búsqueda de contenido soft, de esos contenidos que vemos cuando comemos y estamos un poco distraídos. Y pusimos algo que no nos llamaba la atención, que se llama Bronca. Está dentro de Netflix. Y que sí, el primer episodio fue como de... Porque tienen que saber algo. Yo a nivel personal estoy en un viaje en donde estoy dejando de poner atención en contenidos que rompen mi estabilidad. Es decir, malas noticias, todos los temas políticos, dimes y diretes, no los estoy viendo. Y de repente, cuando pones este primer episodio de Bronca, sientes que va por ahí y sientes que no necesitas poner atención. Sin embargo, le dimos una segunda oportunidad y iba acompañándonos en la línea del tiempo hasta que llegamos al tercer, cuarto episodio y de repente nos enganchó. Es una producción de A24, lo cual lo dejo como un tag en la mesa. Todas las producciones que hemos visto de A24 nos han dejado algo interesante para discutir y Bronca no es la excepción. No voy a contar nada de lo que trata el interior, creo que lo tienes que ver, pero plantea muchos temas que ahora estamos viviendo como sociedad, como este hartazgo de lo que estamos haciendo todos los días, esta vida que se nos está escapando entre los dedos y haciendo cosas solo porque la sociedad te dice que son las siguientes etapas de tu vida y tú realmente eres otra cosa y quieres explorar otra cosa y ahí está. Y toda esta molestia social que provoca estas interacciones brutales en las calles donde ya no puedes o soportas al tipo que está al lado de ti y que en una de esas interacciones puede provocar un cambio brutal para mal en tu vida. Y esas cosas que cotidianamente ya son la realidad, las explora esta serie y nos deja con cicatrices interesantes, Fer. Creo que es una serie que, de la cual no esperaba mucho. No me encantó el final, eso debo decirlo, pero inclusive con todo y eso, sí me deja como algunas lecciones sobre la cotidianidad y cómo al final del día todas las personas están tratando de sobrevivir y de entender, ¿no? Y es más, fingiendo que entienden lo que están haciendo, pero en realidad en el fondo nadie sabe lo que realmente estamos haciendo. Y creo que esto lo refleja muy bien, ¿no? De una manera a veces como que de risa, o sea, a veces parece una sátira, pero otras veces es muy en serio, otras veces al extremo. Y creo que este vaivén de emociones pues es un reflejo, o sea, a mí no me parece casualidad que esta serie esté viviendo en este tiempo, ¿no? Es entretenida, creo que podría sí recomendarla como de ve, si tienes chance y oportunidad y tiempo, vela. Hay otros contenidos a los cuales les daría prioridad, pero creo que si te gusta como reírte y burlarte y como ver las cosas desde otra perspectiva, está buena para ver. Y luego te va moviendo a esas zonas donde te terminas espejeando, ¿no? Yo coincido contigo, el final fue detestable. Creo que los últimos 10 minutos, si hubiera terminado 10 minutos. Si hubiera terminado un episodio antes, hubiera estado genial. No, no, el último episodio estaba bien, pero esos 10 minutos finales de extensión ya no tenía nada que hacer. Fueron 10 minutos los que no tenían sentido. A mí no me gustó el episodio final, me gustó el penúltimo, ese fue brutal. De hecho, o sea, sí me gusta, sí está en mi top de lo que vimos en el año, porque es una serie vieja, creo que tiene 2 años ya de vida.
pero apenas nosotros la vimos, por tanto es nueva para nosotros. Entonces sí la recomendamos. Pero ahora vamos a dar el salto a Poor Things, Fernanda Rocha. Bueno, no sé si ustedes también estaban en este, en esta espera, como en este hype de... Sí, yo sí, yo sí. De la nueva película de Yorgos Lanthimos. Y bueno, a mí la verdad, sí, o sea, después de haber visto La Favorita... Es que Fer comenzó una relación con Yorgos. Sí, exacto. Ideológica en ese lugar. O sea, tú y yo fuimos a ver La Favorita en el estreno de un festival... de cine, en Los Cabos, en México. Y toparse con ese impacto, ya sabíamos lo que hacía Yorgos, pero el nivel al cual alcanzó con La Favorita, que por cierto vi que ahorita ya está disponible, por ejemplo, en Netflix, ya está, entonces puedes verla. Si no la has visto, te estás perdiendo de un peliculón brutal. Pero ahora verla verlo en esta interpretación, sin saber nada, porque yo te dije, yo no quiero saber nada, no quiero saber quién la escribió, o sea, en dónde está basada, no quiero saber nada. Y me fui totalmente virgen a exponerme a esta película. Sí, sí. O sea, yo sí quiero mencionar que además de La Favorita, obviamente todo lo que ha hecho antes de, no sé, por ejemplo, La Langosta, El Sacrificio del Ciervo, o sea, como que sus últimos trabajos a mí sí me han dejado muy marcada, ¿no? Entonces yo sí estaba como que aquí esperando Poor Things. Y la verdad es que me encantó. O sea, yo después de que la vimos, ahora sí me expuse a ver qué está pensando la gente al respecto, qué dice la gente. Y veo que hay como muchos sentimientos encontrados, ¿no? Hay gente que le encanta, hay gente que la odió y que piensa que solamente es como un arrebato o una oda a la sexualidad. Pero desde mi perspectiva o desde donde yo la vi, no la vi desde ese punto de vista, la vi como un coming of age. Es un coming of age. Muy, muy, muy dramatizado, sí, pero creo que es parte de la experiencia de ver la película, ¿no? O sea, que sientas que estás como en este mal viaje, que a veces es una pesadilla, a veces es un sueño, que es justo eso, la vida. O sea, que para mí sí fue como equiparar muchas situaciones que están en la película. Pues en cómo vamos creciendo, o sea, sin realmente tanta idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Y como cuando eres joven cometes muchas estupideces, pues porque eres joven y estás explorando. Y esta parte, sobre todo, que rescato es el tema de la curiosidad y de esta hambre por siempre querer saber algo nuevo y explorar algo nuevo, con lo cual, por supuesto, me siento totalmente identificada. O sea, yo en lo personal, o sea, tuve una vida bastante intensa los primeros 15 años de vida y en eso me identifico muchísimo. O sea, todos los excesos que pude tener en mi vida los tuve en ese periodo de vida. Y a partir de, es muy chistoso porque por esa misma razón, a partir de los 15 años ya eso no me llamó la atención. O sea, como que era, ya lo superé, ya lo viví y estuvo bien, me divertí y ya está, ¿no? Y es mucho de esto, es como hay muchas cosas que me impactaron y no quiero hacer spoiler de nada, pero es mucho de la experiencia del ser humano a lo largo de la vida. Ahora bien, sé que está basado en una novela, sé que esa novela, en la novela se hace, es una novela que es como un falso documental porque el escritor de la novela finge que se encontró estos archivos en un lugar y a partir de eso crea la historia. Y en esos archivos que se encontró, al final resulta que esta novela era una burla a la esposa del personaje principal, ¿no? Y era una forma de minimizarla y decir que su esposa lo único que era una mujer en el cuerpo, más bien, sí, una mujer en el cuerpo de una niña que no tenía raciocinio, que no tenía capacidad de pensar por sí misma, etcétera. Pero en ese aspecto creo que Yorgos sí se aleja un poco de ese lugar, al menos esa es mi perspectiva. Yo nunca la sentí como que él se burlara de nunca las la sentí mujeres degradante, o de, sí. Ajá. Sino al principio podríamos decirlo, porque además esto es como un nuevo Prometeo, ¿no? O un nuevo Frankenstein, pero desde otra perspectiva. Y a mí eso es lo que me gustó. Hay una frase que a mí así fue la mejor frase en la película, que en español sería
ahora tú eres tu propia madre y tu propio bebé. Y eso para mí representa un montón de cosas, porque justo yo transité el año pasado un proceso al que yo llamé proceso de rematernización, que es cuando creces y te das cuenta de todas las quizás carencias, heridas que tuviste, en mi caso, de la parte materna, y que hoy, como una mujer adulta que soy, yo me tenía que hacer cargo de eso, ¿no? Y por supuesto que esa frase me llega porque todo el año pasado yo estuve haciendo eso, fui mi propia madre y fui mi propia bebé. Y creo que en ese aspecto la película hace muy bien esa reflexión, es muy profundo, podría parecer como un chiste, mal chiste de decir cómo un bebé puede vivir en el cuerpo de una mujer, pero tú después entiendes por qué lo dicen, ¿no? Entonces creo que a mí me encantó, no tengo nada más que decir, me pareció fabulosa, me pareció muy buena. Cómo fue llevado a cabo, para nada yo siento que, porque leí muchas críticas que decían que Emma había estado muy exagerada, yo pues es que en realidad ese era el papel, ¿no? Como que se viera la vida al máximo y no hay otra forma de vivir la vida al máximo, Emma, que exagerando. Emma es excepcional, Emma es divina. Siendo que es la mejor, o sea, si ya en La Favorita yo sentía que había llegado a un punto de su actuación brutal, sí, en esta creo que es como, no, wow. Emma es de Oscar, o sea, no, sí, no le creí puedes todo, quitarle le creí todo, le creí todo. Fer, para mí Esta película, y sin decir nada de lo que ocurre dentro de ella, porque sí es una grata sorpresa topártela, para mí es un sinónimo de cómo hemos perdido o dejado de ver con esos ojos de naïf en el mundo. Y creo que la palabra naïf la he pronunciado muchísimo. Sí, últimas. Ya dila en español porque me causa escozor. Se me olvida la palabra en español. Ingenuidad. Esa ingenuidad, ese purismo que tienes de explorar ese algo solo porque tienes interés en ese algo, en estructurar una idea o un concepto que viene a tu mente sin importar que el de al lado sienta que lo que estás explorando es bueno o malo de acuerdo a él nada más, porque para ti al provocarte fascinación y curiosidad es lo suficientemente importante para dedicar atención y que esa atención forme o forje algo dentro de ti y eso vaya cambiando. O sea, el personaje es un personaje creativo desde que se da cuenta que es alguien, desde que empieza a estructurar palabras y empieza a caminar con estos pequeños pasos de bebé por el mundo hasta que toma decisiones y va viajando por el mundo y regresa y el mundo le pega en la cara, pero nunca pierde la posibilidad de creador, nunca se ve en la desesperanza, siempre entiende que hay un camino a recorrer después de haberse topado inclusive con ese golpe en el estómago. Y eso es algo que hemos perdido como sociedad. Notamos ver las estructuras patriarcales en todo el sistema político, ideológico, económico del momento donde ella está viviendo. Vemos a la Francia siendo construida, la Torre Eiffel en esos momentos. Te lleva a un viaje divino, la fotografía que te deja entender este mundo mágico de un niño creciendo a luego a un adulto o donde se da cuenta de lo que está pasando en la humanidad. Cambian los colores, cambia la textura, cambia el nivel de la cámara de repente está muy a nivel de suelo como lo ve un baby y ve todo enorme y de repente la cámara adquiere una nueva ubicación para ver el mundo como lo estamos viendo hoy. O sea, esos detalles que solo artísticamente puedes notarlos más allá de la narrativa, que no quiero contar nada, esos detalles técnicos me metieron brutalmente. Cuando supe la historia de la novela y de dónde está basada esta historia, yo me pongo de pie ante esto que está plasmado en la historia y lo que me dejó llevar. Ella nunca deja de ser creativa y a donde alcanzamos a ver en la historia apenas está comenzando su vida, y con todas las errores, vicisitudes de por qué ella es ella y del historial que ella tuvo que heredar, no voy a decir más, pero al final del día lo ve como un juego más, como un reto a vencer. Si de repente nosotros tomamos toda esa ganas de resolver las cosas como se nos están presentando en la vida, Fer, con esta capacidad de explorar nuevos campos de resolución, sería la vida algo muchísimo más fantástico. Más allá, alejado de las reglas que te dicen, pórtate bien, di qué deliciosa comida es, vístete de tal manera, baila de tal forma, piensa de esta manera. De repente todos esos tabús te das cuenta que son innecesarios. Y que todo eso que fue construido como sociedad solo fue construido para mantenernos controlados, para mantenernos en una cárcel de reglas. Y de repente este ser humano se deja experimentar como humano en esa realidad
y con los matices de autenticidad y honestidad que plasma, logra convencerme de que hay un camino auténtico, creativo, para poder vivir la experiencia de vida. Y esta película me ha marcado así. Me quiero convertir más en más Stone en la vida. Quiero ser más ella. Más Bella Baxter. Más Bella, sí. Y pararme y bailar, aunque como si nadie me estuviera viendo, una canción que no se baila de esa manera, pero que mi cuerpo me está diciendo, así es como tú la sientes. Y la pones, aunque los de alrededor te vean raro. Llegar con una persona y decirle qué bella eres, qué bello eres, qué feo te ves. Solo, o qué interesante es tu sombrero, ¿no? No presentándote bajo los estándares que la sociedad dice que te tienes que presentar. Eso a mí me encantó. Disfruté de inicio a fin. Creo que sí, Fer. Es una de estas obras tipo Matrix, aunque evidentemente no te hablan de nada de tecnología, pero que filosóficamente te hacen replantear y acomodar conceptos que yo ya no quiero seguir recorriendo y que ya anulé. Sí, que creo que también es válido esa parte, ¿no? Donde decir, es que ¿por qué pasa esto? Y es como, ok, el hecho de que te lo cuestionas es buena señal, porque significa que ya no coincides con esos valores, y está bien, y creo que también es parte lo que hemos dicho. O sea, el cine no tiene ninguna responsabilidad, el cine está hecho para entretener. Ya si de ahí nuestra interpretación y la queremos llevar a un nivel en donde la quieras aplicar a tu vida o te quieras ver reflejado, bueno, ya es responsabilidad de quien la consume, ¿no? Sí. Y creo que esa es la parte también que no se nos debe olvidar, en donde hay muchos puntos que nos podrían parecer buenos, malos, terribles, aterradores, pero justo eso es, ok, ¿y por qué me resulta de esa manera, ¿no? Ese es como más un trabajo introspectivo. Y si no quieres preguntarle nada y solo verla, también es exquisita. O sea, solamente es como, si la quieres solo tener una referencia visual, la verdad es que está muy bien hecha. Qué momento, ¿no? De estar vivo. Y creo que me quedo con tu última frase, Fer. O sea, el cine está hecho para entretener, pero hay en ese círculo, ¿no? Entre una pieza o un producto acercándose al entretenimiento, hay una parte del extremo que es la mirada artística. Creo que ese es el punto medio en donde lo artístico no se prostituyó solo por entretener y logró crear esta obra magnífica. No lo veo como un producto, lo veo como una obra. Lo que nos entregó en esta apuesta entre todo lo que se arma para lograrla, la forma como es retratada, narrada, actuada, sonoramente es exquisita, etcétera, es una obra que es una gema que va a ir madurando a lo largo de la historia de la humanidad y va a ser recordada por muchísimo tiempo. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast en la versión gratuita disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Gracias por llegar hasta acá. Para los que van a seguir, se quieren suscribir a la versión de Patreon, vamos a tener nuevamente una nueva herramienta creativa proveniente de un libro que se llama Pausa, que leímos a inicios de año y que de ahí adaptamos algo del aprendizaje de ese libro hacia una actividad creativa que vamos a decir para la versión Patreon. Así que si continúas en Patreon, ve y suscríbete. Sería increíble tenerte en esa comunidad. Y también recordarles que sigue abierta todavía la oportunidad de postularse para asistir al FBS 2024, que ya está a la vuelta de la esquina. Y a quienes ya solicitaron su acceso, que decirles que tengan paciencia, estamos tomando esto con mucha cautela, pero todos y todas van a recibir una respuesta, así que pues esperamos verles ahí, ya estamos ansiosos porque esto ocurra. Recuerden que es 28 y 29 de febrero en el Centro de Cultura Digital en Ciudad de México. Va a ser todo un placer, yo fui John Black. Y la página para solicitar los boletos es fbsevent.com, ahí pueden encontrar la agenda, la información y postularse para reservar un lugar. Ahora sí, yo fui John Black. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó